casa. Hoy terminamos esa actividad, se sube hoy. Se sube hoy con el punto número 2. Esperen acá, esperen a ver si quito esto de límites. Esto de límites. Mire, usted que no le gustan las matemáticas, esas son las matemáticas de 11. De 11. Listo, jóvenes, esperemos a ver. A ver. Espérense que esto se lo haga. ¿Quién me falta? Ay, ¿qué pasó? Ahora sí. ¿Qué es lo que hacemos tú? Porque la profe hizo el F. Y otro, no me acuerdo cuál. No. Falta el KLL, el KLL. No me siento que era hasta aquí, J. Vamos a hacer esto. A ver. Vamos en el J. Ahorita yo hago el A y el L. Espérame un segundito que esto se me bloqueó. Qué pena con ustedes. Tatiana, ¿me prendes la cámara, por favor? Kevin, ¿me prendes la cámara, por favor? Tatiana, cámara, por favor. Ay, Dios santo, ¿qué le pasa a este computador? Preciso siempre me falló en esta clase. Sí. El profesor Juan Diego me lo hizo. Pero no es que hago si la necesito todo. Listo, vamos a ver. Esperemos a ver. Ahora sí. Listo, jóvenes. Entonces, vamos a comenzar. Y vamos en el J, la profesora acerca, regálame el K, John. ¿El K? ¿El K? ¿El K? ¿El K? ¿El K? ¿El K? 10 tercios. Señorita Gabriela Salazar, ¿me puede decir, por favor, qué tengo que hacer para graficar esto? Primero que todo, ¿aquí tengo que hacer alguna conversión? Realmente se puede convertir de impropia mixto, pero yo les enseñé que hagan la gráfica en la recta numérica de una con la fracción impropia. O sea que aquí no hay necesidad de convertir a mixto. ¿Por qué razón? Porque vamos a hacer la gráfica en la recta numérica de una con la fracción impropia. Señorita Gabriela, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Por favor, dime. ¿Dividir qué? Dividir 10. ¿10 dividido 3? Eso fue lo que acabé de decir, Gabriela, que no hay necesidad de convertir de impropia a mixto. ¿Por qué razón? Porque
porque de, no, yo les enseñé la forma de hacer la recta numérica de una con la fracción impropia, ¿o no? Entonces no hay necesidad de convertir de impropia a mixto. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer, Gabriela? Dividir. ¿Dividir qué? 10. Gabriela, parecemos una grabadora que te acabé de decir que no. Tatiana, prende la cámara, por favor. 3 dividido 10. Que no se divide 3 dividido 10, Gabriela, porfa, préstame atención. Después de eso, no hay necesidad de hacer eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Juan Esteban, no me apagues la cámara. Nicolás, ¿qué es lo primero que hacemos? Porque Gabriela no me presta atención. Trasladino, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué? ¿De dónde a dónde? Cállate. ¿Sabes, Daniel? ¿De cuánto? ¿Del 0 al 10? No. Dime, del 0 a 1. ¿Lo que te puedo contestar yo? Muy bien, de 0 a 1. De 0 a 1. ¿Y por qué de 0 a 1 y no de 0 a menos 1? Porque es positivo. Porque es positivo. Presten atención, por favor, los que no le prestan atención a la profesora y la ignoran descaradamente. Ignoran a la profesora de manera descarada. En este caso, como lo dicen los compañeros, sería de 0 a 1 porque es positivo. Lo acabo de decir María José también. Es positivo, es positivo. Es positivo, por eso se hace de 0 a 1. Si hubiera sido negativo, se haría de 0 a menos 1. Si hubiera sido negativo, se haría de 0 a menos 1. Estoy como cuando su mamá los regaña así, que dice, le repiten las cosas 10.000 veces para que le presten atención. Dime. ¿Qué? Ah, qué grave, está grabando. Mira, ya dice grabación. Mire, este botoncito está indicando que estoy grabando. Este botoncito de acá, mira. Listo. Señorita Loren, ¿me puedes decir, por favor, en cuánto divido la unidad de 0 a 1? En 10. No, señora. En 3, perdón. En 3 partes, porque eso lo indica el denominador. El denominador indica las partes en que ustedes dividen la unidad. En este caso se dividen en 3 partes. Pilas con eso. En 3 partes. Yo no lo tengo que estar repitiendo, jóvenes. Pilas con eso. Y sería una, ¿cierto? Bueno, realmente sería este pedazo y este pedazo serían 2. Y aquí sería nuestra tercera parte. Tengo que correrla así porque la de acá me quedó como más grande que las otras, ¿cierto que sí? Sí, no, ¿cuáles? Tiene que hacerlas bien, bien bonitas. ¡Listo! Joven Juan Pablo, ¿cuántas llevo y cuántas me hace falta? Juan Pablo Pinzón. Profe, lleva 4 y les... No, señor, 4 no llevo. 3. No, son 4 rayas. Llevo 3 y me faltarían... 3 espacios. Pilas con eso, 7. Juan, no son rayas, son espacios, como lo acabo de decir su compañero. Llevo 3 y me faltarían 7. O sea que me tocó hacer desde hasta el 2. Y con el 2, ¿cuántas llevaría? ¿Quién me dice? 6. Llevaría hasta 3. Me faltarían aquí en este caso. Otras. En este caso, 3. Hasta el 2 llevaría 6 y me faltarían ¿cuántas? 4. Una. 4, me faltarían 4. 4. 4, 4. Profe, serían hacer 3 más. Ya, Juan, espera, y... espera, Juan, ya. Que es que al que yo le pregunte. Señorita Nicole, llevo 6. ¿Cuántas llevaría de 2 a 3? De 0 a 3.
sea, hasta de 0 a 2 llevaría 6. Si hago otra unidad y la divido en tres partes iguales, que eso es lo que indica el denominador, ¿cuántas llevaría? 9, muy bien, excelente, 9. Señorita María Paula, ¿cuántas me faltarían? Una, muy bien. ¿Y será que tengo que hacer de 3 a 4? ¿Tú qué dices? Sí, muy bien, María Paula. Excelente. Entonces, aquí de 0 a 3 llevaría 9, como lo dijo Nicole, como lo dijo Mariana. Muy bien, llevaría 3. Y como lo dijo María Paula acá, me faltaría una y por ese motivo también tengo que hacer de 3 a 4, ¿cierto que sí? De 3 a 4. ¿Y de 3 a 4 cuántas cojo? Una. Una. Una nada más. Una nada más. ¿Listo? Una nada más. ¿Listo? Entonces cogería una. ¿Listo? ¿Listo? Cogería una. Y ya terminé la recta numérica. Aquí, perdón. Ya cogería una, entonces voy a comenzar a contar hasta dónde tengo que llegar ahora sí, definitivamente. Definitivamente, vamos a comenzar a contar. ¿Cuántas tengo que coger? 10, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí iría mi número. Aquí iría mi número. O sea que aquí sería 10 tercios, ¿no? Aquí serían 10 tercios. Y ya eso es todo lo que tenemos que hacer ahí. Pilas con eso, los que todavía no saben representar en el plano cartesiano, yo iba a decir, en la recta numérica. ¿Listo, jóvenes? ¿Súper fácil o no? Listo, yo hago el L y el L sí, y ustedes hacen el resto. ¿Cuál es el L? Listo, vamos con el L. Ustedes hacen el resto. Listo, vamos con el L. El L me dice lo siguiente. Menos 12 séptimos, ¿no? ¿El menos está acá en la mitad o está arriba? Está arriba. Menos 12 séptimos. Listo, acordémonos que ese menos puede ir arriba, puede ir en la mitad o puede ir abajo. Listo. Nicole, dime tú, por favor. Carla, Nicole, dime por favor tú, ¿cómo comenzaría la recta numérica de L? De 0 a menos 1, muy bien. De 0 a menos 1. ¿Y en cuánto tengo que repartirlo? En 7, muy bien, excelente, señorita. En 7. ¿Copio esta? En 7, tienes toda la razón. De 0 a menos 1 y lo tengo que repartir en 7 partes. ¿Listo? Entonces aquí voy a ubicar el 0. Acá ubico el 0 y lo vamos a repartir en 7 partes iguales. Entonces aquí sería. Quita este número. Tatiana, Paula Gabriela, David y la señora Tatiana Rocha, la cámara. David, la cámara. Santiago Buitrago. Listo, aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí sería la séptima. Listo, aquí sería el menos 1, ¿cierto que sí? Porque sería la séptima. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí sería el menos 1. ¿Será que me alcanza o tengo que hacer otra? Paula y David, la cámara y Tatiana. Tengo que hacer otra, ¿cierto que sí? Tendría que hacer otra, muy bien. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Faltarían 2. ¿Listo? ¿Cinco? ¿Me faltarían 2 nada más?
Me faltarían dos. Seis y siete. Listo. O sea que aquí hago hasta menos dos. Señorita Tatiana y Paula, por favor, Gabriela, no me desactives la cámara. A Gabriela y a Tatiana. Gabriela, ¿te saco de la clase? Gabriela. Gabriela, por favor, no me desactives la cámara si no te quedas, como le decía a los de noveno ahorita. Goodbye, goodbye. 15 minutos quedan por fuera. Así les decía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, no quedan, quedan. Sí, quedan 15, exactamente 15. 15 minutos exactos. Listo, jóvenes. Gabriela, ¿cuántas partes tengo que coger? ¿Me puedes decir, por favor? Gabriela Salazar. Siete. No, el numerador lo indica. Menos 12, muy bien, lo está diciendo María Paula. Presta atención, Gabriela. Menos 12, yo ya sé que tú sabes, no seas intenso. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Aquí sería mi número. ¿Listo? Ahí sería mi número. Ahí tengo que colocar menos 12 séptimos. ¿Listo, jóvenes? Menos 12 séptimos. Ahí tengo que colocar menos 12 séptimos. Para entregar hoy, a las 6 de la tarde. Sí, mire el otro. Hoy, hoy. ¿Listo, jóvenes? Yo hago ese, por favor. Faltando un minutico, explico el A al segundo. Faltando 5 minutos, a las 12 y 5. Eso es muy fácil. Por favor, copien el L, copien el K y el L y hacen el M, el N y el O. Faltando 5 minutos, explico el A del segundo. Ustedes hacen el B. Mientras que ustedes están ahí, la profesora va copiando. El homework lo hacemos la otra semana. Ya les hablaron de las pruebas, ¿no? Pilas con esas pruebas, seriedad en esas pruebas, contesten todo bien, por favor. Profe, solo hay que mandar ese punto. No, señora, ay, tiene que mandar 15. Tiene que hacer, ¿cuántos puntos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De los cuales, de esos 15, yo les ayudé siempre con los dos primeros, ¿cierto que sí? Entonces ustedes tenían que hacer, yo hice 6, ustedes tienen que hacer 9. Yo me imagino que ya hiciste los 6 primeros. Sí, profe, pero sí, sí. Y adicionalmente a eso también tienen que enviar el segundo punto. Que ya... ¿Yo también hay que enviar el segundo punto? Profe, ¿y hasta qué horas dejas? Subir. Hasta las 6. Ahorita voy a revisar quién faltó por entregarlo de geometría. Sí, todo ese primer punto se entregó. Gracias.
Buitrago y Ramírez, no me apaguen la cámara. Buitrago, bye bye, te voy a sacar. Ah, ¿sí ven que sí puede prender la cámara? Listo, jóvenes. Yo ya copié. Quedan 4 minutos para que yo explique el segundo punto. El A, el segundo punto. ¿Listo? Repito, esto se entrega el día de hoy, a las 6 de la tarde. Voy a revisar quién no me entregó la actividad de la clase pasada. ¿Verdad? ¿La de ayer? Sí, quedan 8 minutos, todo 7. Igual es el y ya hice la recta. Michael, ¿te controlas, porfa? Comienza a trabajar, si eres tan amable. Si te estás descontrolando, te llevas riendo hace 5 minutos. Eso es un descontrol. Porque estás en clase. Eso es descontrol porque en vez de estar trabajando, estás riéndote. Listo, vamos a revisar. Y contrólate, amigo, que estás en clase. Acuérdate, no te desubiques. No te desubiques. La única que creo que no lo entregó fue usted. Dana, la única que no le entregó fue Dana. Muy bien, felicitaciones. La mayoría entregó lo de geometría. Señorita Dana, hoy se lo dejó entregar, pero va sobre 4, no sobre 5. Pero es que yo siempre le dejo a todo mundo sobre 4 el otro día. Claro que sí o no. Así que todo está bien. Exactamente. Listo, jóvenes, un minutico para que yo comience a explicar el segundo.
Estamos a de 20 hasta las 5, Dana. Listo, jóvenes, ya voy a comenzar a explicar. En el A del segundo, me prestan muchísima atención, por favor, Chirva, los demás, aquí atención, por favor. En el A del segundo, lo único que ustedes tienen que hacer es ubicar los números, decir qué número corresponden al A. Primero que todo, ¿quién me dice en cuántas partes se parte cada unidad? Para indicar de una el denominador. ¿En cuántas partes? Sí, claro, el punto es el número donde está indicada. En tres. ¿Cada unidad en cuántas partes la repartimos? En tres. De cero, si ustedes ven, de 0 a 1 están tres partes, de 1 a 2 están tres partes, de 0 a menos 1 están en tres partes, y de menos 1 al que sigue, aquí sería, si ustedes ven, aquí sería, si seguimos acá, 1, 2, 3, aquí sería menos 2, también estaría ubicado en tres partes, ¿o no? ¿Cierto que sí o no? Sí, muy bien. Entonces, ¿quién me dice qué fracción es el punto número A? ¿Qué fracción sería? ¿Cinco tercios, sí o no? Aquí me dicen que 5 tercios. ¿Ustedes qué dicen? 5 tercios estaría mal porque el punto número A es negativo. Primero que todo, vendría al menos, ¿cierto que sí? Vendría al menos. Segundo que todo, aquí hay un 3 y vamos a comenzar a contar desde 0 cuántas partes hay. Desde el 0. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que serían menos 5 tercios. Muy bien. Menos 5 tercios. Muy bien. El punto número B, ¿qué sería? Vamos a revisar. Vamos a ver el punto número B, a ver dónde está, esperen, a ver. El joven Sebastián Silva, dime el punto número B, ¿qué fracción sería? El punto B. No. Silva, ¿qué el punto número B, qué fracción sería? Silva, ¿qué me puede decir, por favor, el punto número B, qué sería? Si me está prestando atención, que yo veo el techo de su casa. Silva, el punto número B, ¿qué punto sería? Ustedes siguen sin prestar atención, siguen ignorando las clases. ¿Y eso qué? Muéstrame su cara, Silva, por favor. Silva. ¿Por qué no ubica mejor su celular? Yo no quiero mirarle el techo, yo quiero mirar su cara. Chao, Silva. Usted no me presta atención. Menos. ¿Por favor, puedo? Más o menos es como... Tatiana Rocha. Dime, por favor. La pregunta, profe. ¿Me puedes decir cuál sería el punto número B? Esa es la pregunta. ¿Qué número? ¿Qué fracción? Primero que todo. Menos. Menos, muy bien, excelente. ¿El denominador cuál sería, Tatiana? El 3. Muy bien. ¿Y el numerador? ¿Qué partes se tomaron? ¿Tres? No. Arranquen desde el cero. Yo no entiendo cómo no saben contar, Ana. Desde el cero es este. Una. Menos un tercio. Negativo, está en el lado izquierdo. Hasta el B, ¿cuántas partes llego? Una, menos un tercio. Michael,
En el punto número 6, ¿me puedes decir, por favor, cuál sería la fracción? Ven, déjame ver. Ah, no, ¿cómo así que no? Mire. Ay, ¿cómo que no dice? ¿Me puedes decir, Michael, la C, si eres tan amable? Michael, ¿me puedes decir? ¿Tres qué? No, porque ya estamos en el lado derecho. ¿Cómo me van a decir menos? A ver, antes del cero, negativo. Después del cero, positivo. No, estoy hablando con César. Estoy hablando con César. ¿Me puedes decir, por favor, la fracción, Michael? ¿Tres? ¿En dónde? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Sí está mal? ¿Sobre qué? No. Primero que todo, el denominador te indica en cada parte, en cuáles partes se dividió la unidad. De 0 a 1, ¿en cuántas partes se dividió, Michael? No, en 3. En 3, mira. 1, 2, 3. Ese sería el denominador. O sea que el denominador es 3. Dime la letra C, hasta la letra C, desde el 0, ¿cuántas partes toma? Desde el 0. ¿No? No cuentes las rayas, cuenta los espacios. 1 y 2. ¿Cuántas partes se tomaron? 2. 3, 2 sobre 3. Tú dijiste 3 arriba y es 2 sobre 3. Señorita Dan, señor Juan Pablo. Señor Juan Pablo, la fracción del D, ¿cuánto sería? Dime por favor, que ya se acabó la clase. Primero 3 abajo. 3 abajo, muy bien, Juan. ¿Y arriba cuánto y sería? 4, del 0 al lado. Vamos a ver si Juan Pablo tiene razón, que sería 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien, Juan. ¿Por qué positivo? Porque está ¿cómo? Porque está después del 0. Muy bien, o sea, estaría a la derecha. Muy bien. Jóvenes, eso hoy lo deben entregar todo. El primer punto, que serían los 15 ejercicios, hoy a las 6 de la tarde. Y adicionalmente a eso, el punto número A y el punto número B del segundo punto. Toda la competencia se entrega hoy. Toda la competencia se entrega hoy. Aquí voy a escribir punto 1 y punto 2 completo. ¿Listo, jóvenes? ¿Listo, jóvenes? Que estén muy bien, que tengan un feliz día. Nos vemos la próxima clase. ¡Chao! Ya les mando la foto. Profesor.